dire, no, sempre i limiti del saggio e del congegno intertestuale, come scrive Manera nella traduzione del suo libro. Maestra nello scomporre e ricomporre le tessere del mosaico tradito, Nuria Amat, che ha da sempre centrato la sua attenzione sia sentimentale che professionale sul libro come veicolo di idee e manufatto strategico, e ne ha fatto l'oggetto appassionato della sua scrittura. Nuria Amat è una scrittrice spagnola, catalana, nata a Barcellona, che rappresenta senza dubbio una voce differente, una voce diversa, originale nel panorama spagnolo attuale. Ma innanzitutto mi piacerebbe dire che Nuria è una accanita lettrice, una prolifica scrittrice, e che è stata durante molti anni docente di biblioteconomia presso l'Università di Barcellona. Sono aspetti, tutti e tre, che interessano molto al libro che oggi è. Bisogna dire che, oltre saggista e romanziere, è poetessa, drammaturga, traduttrice e giornalista. Nuria inizia a pubblicare a fine anni 70, in un periodo di speciale importanza per la Spagna, un'epoca di grandi cambiamenti, cambiamenti politici, sociali, culturali. Siamo nella Spagna della transizione, dunque nel passaggio della siamo davanti a un libro molto saggio, scritto con grande intelligenza, strutturato in un modo chiaro per consentire una lettura impegnativa ma molto molto piacevole, che ci comunica in tanti modi l'amore passionale, perfino maniacale, dei libri. Credo anche si tratti di una lettura alquanto inedita, al quale il lettore non è sempre abituato, perché qua il libro viene trattato al tempo stesso in una maniera sacra, ma anche blasfema, dissacrante possiamo dire, e con risvolti tragici, perché dicevamo porta anche a uccidere, c'è questa dimensione sanguinolenta anche del libro. Non è per niente una visione edulcorata o umanistica del libro alla quale siamo molto più abituati, e perciò penso che sia un contributo imprescindibile. Il desaparecer del libro sia un strumento hablar. Lo que yo hice es tomar el libro como tema, como personaje, el libro, haciendo libro, biblioteca, etcétera, como personaje de mi ficción. El libro es un personaje, no su ficción. Esto es lo que hice en este libro, y luego lo hice de una forma más descarada en otras novelas. Ha hecho este libro en un modo más pudorado, antes en otros. Este libro, puede decirse, aparentemente es un ensayo, aparentemente solo, ¿no? Porque hay mucha ficción, yo juego, es bastante irónico y juego bastante con la ficción, lo que el lector cree que es cierto, no, normalmente es ficción y a la inversa. Es un saggio, ma c'è anche moltissimo di finzione, infatti un libro molto irónico porque le gioca. Bueno, en su momento, cuando yo escribí este libro, realmente en España no se entendió porque en Europa no se daba este tipo de libros, ¿no? Cuando lo he escrito en España no se ha capito que en Europa no llegan a este tipo de libros. Porque es un libro que empieza, ¿no? Digamos que luego rápidamente entró en lo que se habla, se llama ahora, la metaliteratura, ¿no? Entra en la metaliteratura. Entonces, después de este libro, que tuvo sus lectores, ¿eh? Y sus detractores, ¿cómo se ocurre? Me decían, ¿cómo les ocurre a una escritora escribir sobre libros? Bueno, pues ¿por qué no? Un escritor puede escribir sobre hombres, mujeres, libros, juntarlo todo, ¿no? Amor, pasión. Yo junté todo el libro personal. Pero es que en los siguientes libros que he escrito, bueno, tengo que comentar que es muy importante esto. Yo cuando me propongo escribir un libro, no veo lo que he escrito antes, lo que quiero escribir como un proyecto, sino que es algo que para mí es un libro necesario. Se crea para mí es como una pasión, realmente, es una pasión humana. Entonces, sí que tengo que seguir esta línea y no hay nada que lo haga cambiar más que quererlo hacer, ¿no? Es mi voluntad. Nunca escribo, nunca digo lo que yo creo que los escritores, Nuria ha hecho cosas muy interesantes, una de ellas,
al chorlista de escritores conocidos, todos amigos míos, tanto los hombres como las mujeres, he citado los escritores de mi generación. Yo he citado los escritores de la su generación, de que le conocen. Amigos y me conocen. Pero siempre he sido en este mundo español, como aquí en Italia, de alguna manera, allí en España no tanto, un bicho raro, como la traducción. No sé cómo se traduce. Es siempre stato un qualcosa de especial, de diverso, anche la nel extraño. Cuando tocaba escribir libros feministas, yo que lo era, no escribía libros típicamente feministas. Porque a veces me decían, escribe como un hombre, tampoco, ¿no? Non ha voluto scrivere libri femministi, non scrive neanche come un uomo, chiaramente. Però la frase che mi quedò e che a me in quel momento non mi molestava, però la dijo Rosa Montero, la dijo Eduardo Mendoza, Javier Marías, dice no, es que Nuria Amate es una escritora para escritores. Nuria Amate es una escritora per escritrici, questo l'hanno detto. Molesto mucho, porque claro que es un piropo. Pero un cumplimiento. Al mismo tiempo te margina. Pero al mismo tiempo te margina. Porque, ¿qué quiere decir? Que a mí me leían solamente los que les gustaba escribir y leer. Esto no tiene sentido, ¿no? Entonces yo invito, la verdad es que a partir de entonces hay muchos escritores que escriben bilingües en catalán y escriben también en castellano. Esto ha sido una novedad. Y infatti la versión castellana le falta a ti, antes de questo libro. Yo ce l'ho, la versión castellana. Muchos autores que también han tenido libros. Tutti a leggere questo romanzo saggio, intrigante direi, potremmo davvero, no? Definirlo così.